La Odisea hacia Carabobo. La verdadera hazaña militar bajo el ingenio creador de Simón Bolívar y la proeza de un pueblo por su independencia, narrada por el profesor Ubaldo García. Psicología en la guerra. Hay que preparar caballos, amansar las mulas, fabricar casquillos y lanzas, empotrerar las reses y salar las carnes. Todo en el cuartel general de Barinas es un ajetreo. Salen grupos de jinetes en comisiones a las poblaciones vecinas. En el campo abierto, más allá de la plaza, los reclutas reciben entrenamiento en carga y disparo de fusiles. Es necesario mantener a los hombres sanos y robustos, buena alimentación y mucha disciplina. Bolívar sabe muy bien que la campaña será de alta exigencia y no olvida los aspectos emotivos, la psicología del soldado, el buen trato y la moral en los cuadros medios. En este terreno ya ha tenido grandes experiencias, por eso el 24 de abril de 1821 organiza una parada y ante la tropa le dicta una proclama. Soldados, las hostilidades van a abrirse dentro de 3 días, porque no puedo ver con indiferencia vuestras dolorosas privaciones. Todo nos promete una victoria final, porque vuestro valor no puede ya ser contrarrestado. Tanto habéis hecho que poco os queda por hacer. Con la fuerza de sus palabras, llena el cielo y los corazones con la buena vibra del triunfo. Les habla de la razón y de Dios, toca el alma de los hombres con la piedad ante el contrincante al que ya considera vencido. El gobierno os impone la obligación rigurosa de ser más piadosos que valientes. Nosotros debemos cumplir los artículos de la regularización de la guerra, aun cuando nuestros enemigos las quebranten, para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre. El mismo día escribe una proclama para los realistas y les dice: el gobierno español es el que quiere la guerra, y vuestro rey os desprecia enviándolos a un sacrificio infalible. Españoles, a pesar de todos los graves dolores que nos causa vuestro gobierno, seremos los más observadores de la regularización de la guerra. Vosotros seréis respetados, nosotros los perdonamos. Mensajes preparados con una alta carga de triunfalismo para mantener la baja moral en los enemigos que ahora no tenían claridad de sus luchas por un rey lejano y desconocido. La Odisea hacia Carabobo. Los anhelos emancipadores del pueblo venezolano, alcanzados en 1820.